Aquí estamos llegando al polideportivo de Cacatí de la provincia de Corrientes. Estamos llegando desde Quitilipi, provincia de Chaco, los cardocitos, para ponerle música chamamecera para todos los bailarines de Cacatí. Vamos a continuar con este baile, gracias al amigo Alcaraz, y vamos con el primer chamamé de esta manera. ¡Vamos!
memoria que las noches de mi padre, un domingo por la tarde en la rueda del fogón. Es una historia olvidada de un viejo tropero grande que vaga por las picadas de los montes de esa región. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje, vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, un don resto de coraje, y mirando su ropaje, su nombre le preguntó: yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte, hasta aquí no más llegaste, tu vida se terminó. Tienes que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte, ni si intentas escaparte, habrá un castigo peor. Aquel hombre ya volvía cansado de un largo viaje, vestida de negro traje, una mujer le salió. Sorprendido y asustado, un contexto de coraje, y mirando su ropaje, su nombre le preguntó: yo soy la dueña del monte y vengo para llevarte, hasta aquí no más llegaste, tu vida se terminó. Tienes que entregarme el alma, no hay tiempo para esperarte, y si intentas escaparte, habrá un castigo peor. Un hermoso tiempo que pasé con vos,
Solo me consuelo con saber que he sido parte de un pasado que tuviste vos. Hace muchos años desde que te fuiste, los primeros tiempos mucho te extrañé. Pero ahora tengo con qué consolarme, a poquito a poco yo ya te olvidé. A veces pregunto qué es de tu vida, y aunque me digan que sufrís por mí, ese es el destino que vos elegiste, y en lo que hiciste tendrás que cumplir. Cuando se tiene mala intención, no se profana los sentimientos y no se juega con el amor. Por muchos años vivimos juntos sin apartarnos nunca los dos. Jamás pensamos que nuestras vidas terminarían separación. Fui un hombre trabajador, mucho tuve que luchar para que nada te falte y tengas un bienestar. Hice muchos sacrificios porque tanto te quería y pude darte los gustos y el tiempo del que tenías.